ahora con la adrenalina a mil, porque hemos salido ahora mismo del desfile, hemos presentado nuestra colección Belladona aquí en Madrid, en Costura España, y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos porque nuestras críticas han sido estupendas. Agradecer también al colectivo Tenerife de Moda, que siempre estamos bajo ese paraguas, y la verdad que ha sido un apoyo muy, muy importante para nuestra firma. Y nada, y ahora también les dejo con mi compañera Itaiza para que también ella le comente un poquillo de ella. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado por estar ahí siempre, y bueno, gracias, y el próximo año optaremos otra vez por participar en esta feria, y bueno, encantadísimos de que las críticas, como bien ha dicho él, sean muy positivas, y a seguir trabajando con la misma fuerza, el mismo ímpetu que hasta ahora. Gracias. Firma Sedomí Rodríguez de la Sierra, quiero agradecer a Tenerife Moda, al Cabildo de Tenerife, por esta oportunidad tan grande, que es un sueño para nosotros, tanto para mí como para mi equipo, que sin ellos no ha sido posible estar aquí. Un abrazo y muchas gracias. Thank you.
Bueno, estamos muy contentos de haber estado aquí otro año más en Costura España. Creo que el resultado ha sido fantástico, estamos muy contentos. Estamos con Cande Pacheco, que ha cerrado y ha abierto y cerrado mi colección. Y por supuesto queremos darle las gracias al Cabildo de Tenerife, a Giuseppe, a Efraín Medina, por haber apostado por la moda, por los canarios, sobre todo por la gente que hacemos moda desde Tenerife para el mundo. Muchísimas gracias y otro año más en Costura España. Pues me siento orgulloso de estar aquí, de haber estado en Madrid, de haber presentado a tres firmas como Zona Marca, Sedomir Rodríguez de la Sierra y Juan Carlos Armas, que han llegado aquí a Madrid y que han sido el objeto de las mejores críticas de las personas más entendidas en el mundo de la moda y del sector textil. Tenerife está dando mucho de sí en la industria. Tenerife el pasado año facturó 14 millones de euros y Tenerife está llamado a ser protagonista no solamente en el continente europeo, sino también en el continente africano, donde hay millones de personas que nos esperan a que lleguemos también para quedarnos en el sector textil. Yo quiero felicitar el gran trabajo que se ha hecho desde Tenerife para el mundo, desde Tenerife Moda, porque desde luego hoy aquí en Madrid lo hemos demostrado con creces.